Saludos, mi gente, Dios le bendiga a cada uno. Usted le habla a su hermano Joan Heredia. Y hoy tenemos un tutorial muy especial, la cual es la canción de Que me falte todo. Esta canción es muy interesante. Advertencia, esto será un tutorial intenso. Para todo el que no te ha impuesto a tomar un tutorial de 20 minutos, por favor, tómate tu té, tráete tu agua, tómate una pastilla si tú eres desesperado, porque esta canción la vamos a hacer perfectamente bien. Así que vamos a estar aprendiendo dos o tres acordes nuevos y vamos a comenzar en 3, 2, 1. Recuerda que si no eres parte de la familia hoy, tú puedes ser parte del canal número uno cuando a tutoriales de piano te estás refiriendo. Nosotros queremos seguir enseñando hasta que Dios nos dé la fortaleza y nos dé la capacidad de poder seguirlo haciendo. Así que si tú no eres parte de ese canal, te invitamos a que te suscribas. Vamos a empezar este tutorial, vamos al piano y primeramente te quiero decir que hay dos formas, quizás tres formas de tocar la introducción de la canción. La forma número uno va de la siguiente manera. Vamos para el piano. Comenzamos en si bemol. Estamos en la escala de fa mayor. Así que vamos a empezar. Si bemol. Sabemos. Cuarto grado. Si bemol es el cuarto grado de la escala de fa mayor. Así que comenzamos. La primera forma de hacerlo, si eres principiante, solamente acordes. ¿Qué estoy haciendo? Si bemol, tres veces. Uno, dos, tres, cuatro. Lo hacemos en do mayor. Tres, de nuevo el cuatro lo hacemos en do mayor. So, lo que estamos haciendo, vamos a pensar. Esta canción vamos a decir que es 4 sobre 4. Entonces, el número 4, comenzamos. 1, 2. Cada 4 nosotros cambiamos, supuestamente. Pero la introducción juega un poquito con el numeramiento. Entonces, cuando vayamos a marcar el 4, vamos a estar en do en vez de si bemol. So, 1, si bemol, 2, 3, 4. Lo hacemos en do mayor y vamos de una vez a re menor. 1, 2, 3, 4, lo mismo. Do mayor, para atrás, para si bemol. So, vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Entonces, esa es la primera forma, solamente tocando los acordes. Segunda forma que tenemos. 1, 2, 3. Y así es que va la canción original. ¿Qué estamos haciendo ahí? Lo que estamos haciendo es, en la mano izquierda tenemos si bemol en el bajo y en la mano derecha tenemos un si bemol mayor. Lo único que hacemos, que yo hago, esta es mi preferencia personal, es que invierto el fa. En vez de hacer si bemol, re y fa, lo que hago es que este fa lo toco para el primer fa que me queda a la mano izquierda. Entonces, así suena un poquito más original como la canción, porque aquí suena como un poquito muy brilloso y la canción empieza un poquito oscuro, porque la canción es un poquito triste. So, no triste, sino que tiene ese como menor, ese tono menor en ella. So, por eso le llamo triste, no es que la canción es triste. So, vamos a empezar. Eso hacemos de nuevo. 1, 2, 3. Cuando vayamos para el 4, que es do mayor, vamos a pisar con do mayor al mismo tiempo re mi. Y entonces vamos para re menor. De nuevo. Si bemol. Entonces en el 4 bajamos para do con do en la mano izquierda y en la mano derecha hacemos
re mi y caemos en re menor. Ahora entonces, para subir para atrás, lo que hacemos es, cuando marquemos de nuevo, 1, 2, 3, el 4 caemos en do con do, pero hacemos fa sol. Re mi, fa sol, re mi. O si quieres, no tienes que hacer nada para subir para atrás, para si bemol. So. Recuerden ayer que le dije que las canciones, la música es una repetición de cierta cosa, que nada más te tienes que aprender la primera estrofa y entonces la segunda estrofa después del coro se repetirá con los mismos acordes. 99% de las canciones hace esto y esta canción no es la excepción. Así que empezamos la canción, después que hagamos nuestra introducción. Empieza la canción en si bemol. Y dice, en mi proceso, si bemol, todos se fueron a re menor. Se repite de nuevo, si bemol, en mi desespero. Lo mismo, lo que estaban huyeron. Entonces ahora, si bemol, pensé, estaría, desde que tú digas, vamos de nuevo a si bemol. Pensé que sola estaría. Cuando diga estaría, ahí mismo tú marcas el re menor. Estaría. Y que todo acabaría. Lo que haces es, de nuevo vamos para si bemol. Pensé. Estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Entonces, mi final, eso es un do suspendido 4. Entonces, en inglés, no sé muy bien si así que se dice en español, pero si suspended 4, do suspendido 4. Lo que es do, fa, sol. So. Y que todo acabaría. Entonces, ahí le da como la transición, el juguito, cuando haces el do suspendido 4. Mi final. Entonces, cuando marques, ahora marcas el do regular. ¿Ves la diferencia? Que sería mi final, mi final. Ahora do regular mayor, más en el corazón. Entonces haces el do regular, más en el proceso re menor. So pude comprender si bemol que el amor de Dios, do mayor, él dijo que conmigo está, re menor. Entonces, si bemol y su presencia me acompañaría. Lo mismo de ahorita. Se suspendido 4. Me acompañaría. De nuevo, tenemos el do suspendido, do mayor suspendido. Lo que hacemos es, esto fue la estrofa número 1 y el pre coro, antes del coro. Vamos a hacerlo todo junto. En mi proceso. Da, ra, 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 ra. En mi desespero. Lo que estaban huyeron. Re menor, lo mismo. Si bemol. Pensé que sola estaría. Re bemol. Y que todo a do mayor.
para si me moriría, que sería ser suspendido 4 mi final. Más en el proceso, re menor me comprender, si bemol de Dios, nunca do mayor. Él dijo que re menor es mi si bemol. Y ahora viene. Entonces dice, el coro va de la siguiente forma. Que me falte todo, menos tu presencia, fa. Que se vayan todo, do mayor, Espíritu Santo, me merarán. Pero alguien jamás podría ocultar o lograr que yo deje. Entonces, lo que hace la canción en el coro, después que hagamos y su presencia me acompañaría, tenemos un do suspendido 4, cambiamos a do regular, do mayor. Entonces, hacemos un fa sobre la, que me falte, fa en la mano derecha, la como bajo, que me falte, para ir para si bemol. Vamos a hacerlo de nuevo. Que me falte todo, do menos su presencia, 1. Que se vayan todo, lo mismo, un fa sobre la, que se vayan todo, si bemol, do mayor menos ser, el fa, Espíritu Santo. ¿Qué hace ahí? ¿Qué es lo que hace esa parte? Entonces, que se va. Que se vayan todo. Do mayor menos ser, Espíritu Santo. Lo que hace es bajar la escala. Que se vayan todos, ¿verdad? Menos ser, Espíritu Santo. Entonces, bajando la escala de fa mayor, tenemos a fa, mi menor. Entonces bajamos a re menor, la cual es el 6. So, en grados vas a hacer 1, 7, 6, 5, para atrás, para el 4. So, tú vas bajando como el tren hasta el 4. So, vamos a hacer el coro. Que me falte todo. Si bemol, amén. Sí, si bemol mayor, menos su presencia. Vamos a hacerlo en grado. Un 3, que me falte 4, 3, 4, 5, 1. De lo mismo, 3, 4, 5, menos 0, 1, 7, 6, que me quiten 2, 4, 5, fa, lo mismo. Ahora lo que hace, un 2, que yo de adorar 5 y glorificar 1. Coro en grados, para que lo pueda transportar a todos los acordes. Que me 3, 4, 5, 1. Que se vayan lo mismo, 4, 5, 1, 7, 6, 5, que me quiten todo, 5, pero algo que yo deje, 2, que yo deje, cuando vaya para que yo deje, 2, que yo deje, de 5 y glorifique 1. Entonces, después la canción dice, ahora no me siento sola. Entonces son los mismos acordes que hice en el principio. Ahora no me siento sola. Lo mismo. Me acompaña.
Entonces, ahí, eso solamente son dos estrofas, después vuelve de nuevo. Más que en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de dar. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me da. Que me falte todo. Entonces, después de todo eso, yo sé que es una canción bien larga, pero me gusta hacer mis tutoriales bien detallado. No quiero apresurarme a hacer todas las cosas porque si voy a hacer algo, lo voy a hacer bueno, detallado, para que todos puedan digerirlo y puedan escucharlo y aprendérselo. Así que después viene una parte, que esa parte es bien alta. Dice, él prometió que... ¿cuáles son las letras? Déjame ver. Él prometió estar conmigo hasta el fin. De su amor no duraré, él es mi amigo fiel. ¿Qué hago ahí? En grados. O te lo voy a dar primero con los tonos. Sol menor. Él prometió estar conmigo si bemol. Su amor no re menor. Él es mi do mayor. De nuevo, sí, sol bemol. Amén, sol menor. Si bemol. Espíritu re menor y él conmigo do mayor. Conmigo va. La mayoría de veces van para el coro. Menos su presencia. Que se vayan todos. Menos el Espíritu Santo. Entonces, para terminar, lo que vas a hacer de adorar y glorificar. Lo mismo que la introducción. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló tu hermano Joan Heredia. Yo sé que vamos por casi 20 minutos de este tutorial, pero... Hey, ¿qué puedo hacer? Me dicen que quieren que haga un tutorial bien detallado con los acordes y la cosa. Entonces, eso es lo que le traigo. Tengo que dárselo. Así que, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Espero que este video haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Ya estoy cansado. Yo sé que tú también. Así que bendiciones. Espero que ustedes puedan digerir toda esta información. Y si les gustó esta forma de el tutorial más detallado, por favor, déjenmelo en los comentarios. Si no les gustó y quieren un tutorial más rápido, más breve, díganme. Porque entonces, si les gusta a uno y a otro no, tendré que hacer dos tutoriales. Uno detallado y uno más rápido. Así que ustedes me avisan. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esto fue Tocar de Oído. Bye.